Sí, este es el vídeo del coche, de cómo está el tema del coche, porque seguramente habrás preguntado en directo que cómo está lo del coche, el coche para cuándo o algo así. Pues es una pregunta que la gente me estará haciendo bastantes veces, entonces directamente hago un vídeo, os pongo un enlace y así veis este vídeo de cómo va el coche. Vale, pues nada, el coche, como sabéis, me regalaron para comprarme un coche, que ya más o menos estamos, para, o bien un coche que habían elegido ellos, o bien que me buscara yo un coche por ahí. Yo dije, pues me buscaré yo un coche, aunque me estoy dando cuenta de que esto es complicado, de que yo pensaba que esto sería más sencillo y que estaría el mercado un poco mejor de lo que yo pensaba. Realmente está jodido y realmente hicieron un gran trabajo todos los seguidores que se habían juntado para comprarme un coche buscando un coche. La verdad es que se dejaron los dientes y yo, pues más o menos, tampoco me lo imaginaba que sería así. Vale, fui a ver un coche. Que os pongo las imágenes aquí, un BMW que valía 2.400 euros. El problema que tenía era que había caído granizo, ¿vale? Pero al abrirlo y hacer un vídeo en el motor, algunos de los que me habían hecho el regalo, ¿vale?, dijo que ahí habría que cambiarle el kit de no sé qué, no sé cuántos, de motor, de no sé cuántos, y que no sonaba bien. Vale, pues eso lo vi un día. Y coche descartado. Bueno, vamos a ver por dentro cómo está. Lleva las llaves, lleva dos, funcionan. Esto yo nunca he tenido un coche que esto funcionara, te lo juro, el mando. Cierra, abre. Aquí se ve que han utilizado la vaca, aquí tendrían pues para llevar los esquís o vete tú a saber lo qué. Vamos a entrar dentro, a ver. Vale. Por dentro huele bien, no huele mal. Aquí hay alguna mancha. No, la verdad es que por dentro está guapo, tío. Sí. Aquí no ha fumado nadie tampoco, parece ser. Hay una mascarilla que no es mía. Ah, aquí tenemos el libro. Por dentro me gusta, sí. Por dentro está de maravilla. La verdad. Ahí lleva unas ruedas de repuesto. Ahora lo miraremos todo. A ver. Fui a ver un Astra, ¿vale? El 60% de las personas dicen que un Astra es una mierda y otro 40% dicen que sale bien. Bien, hay opiniones para todo. Bien, está bonito por fuera, pero por dentro, por el motor, al ver el motor, era como que lo habían cambiado, como si fuera del desguace. Mirad las imágenes. Aquí está el coche, por fuera la verdad es que está impecable. Las ruedas también están bien. La pastilla de freno le queda bastante también. Ruedas bastante gordas. 205. Por fuera está impecable. ¿Verdad? Habrá que probarlo.
Y después, hoy día 8 de junio, he ido a más de una hora de aquí con el coche a ver otro BMW 116 o algo así, que os pongo directamente el vídeo ahora y veréis. Al final echaba humo el coche y encima no me lo quería vender porque dice que solo si lo quiero para export. Luego me ha dado vueltas por ahí buscando coches, que lo he hecho en directo y la verdad es que aún no hemos encontrado nada. Nada, seguiremos buscando, ¿vale? Allá va, mirad el otro coche que he visto del fuego. Ah, oh, aquí tiene el fallo. Está bien. Aquí es donde venimos a la hostia que tiene. Vale. Tienen una hostia ahí, por eso vale 2.700 euros. Bueno, es lo único que tiene por fuera. Una buena hostieja. Pero esto luego vemos un tutorial de Bicesat o algo y lo reparamos o cambiamos la puerta, ¿no? Un día, si tenemos ganas, en un desguace. Bueno, está muy bien el coche. Lo único que tiene es la hostia esa por detrás que le han dado ahí. Algo tenía que tener por 2.700 euros. Tiene unos 180.000 kilómetros, 120 caballos o por ahí. Y por dentro, este sí que a lo mejor parece que hayan fumado, no sé. Y le han dado un poco más de caña que al anterior. Habría que probarlo, a ver. Sale humo de aquí, del motor. El tipo me ha dicho que eso se va luego, pero no es muy normal, ¿no? Pues nada, allí está echándole un spray o algo, porque, coño, salía humo del motor. Menuda puta mierda. Y me dice... Es para export del coche, ¿no? O sea, si me lo llevo de aquí, se lo endiño a algún español o algo. Yo, no, no, para aquí, para Alemania. Y dice, ah, no, no, entonces no, claro, porque sabe que está reventado y si luego pasa algo, tendrá un problema. ¿Ya veis? Un coche que le salía fuego, macho. Dale. Parece que voy a ahorcarme.